Gracias, buenas noches. Empezamos hoy una nueva charla respecto de aerofilatelia. Es un ejemplo muy práctico de un vuelo experimental de Graf Zeppelin a Sudamérica, el primer vuelo de Sudamérica. Esperamos que esa sea una experiencia muy interesante para todos de mi oficina. Vamos. La próxima. Nuestro agradecimiento, como siempre, a un trabajo en equipo, especialmente a Henry Márquez y Afonso Molina, que empezaron este nuestro trabajo, y a todos que están escuchando, inclusive los hackers que se frecuentaron muy últimamente. Esperamos que ese trabajo en equipo, eso efectivamente sea muy productivo y que consigamos mantener en YouTube todas estas charlas para futuras consultas. La próxima. Hoy vamos a hablar especialmente de todo mundo ya conoce como Zeppelin. Como essa é uma empresa que foi fundada em 1908, 8 de setembro, setembro 8 de 1908, por Ferdinand von Zeppelin, que é el Conde Zeppelin. Essa empresa, ela começou a hacer el transporte con pasajeros en 1910. Y hasta la Primera Guerra Mundial, 1914, tenía 7 aeronaves que estaban haciendo el transporte de pasajeros. Y ahí, como la Alemania adentró en la Primera Guerra Mundial, esa empresa pasó a construir dirigibles para el ejército alemán, y llegó a construir 95 aparelhos que fueron utilizados en combate para bombardeo y suprimento para las tropas en combate durante la Primera Guerra Mundial. Cuando se findó la Primera Guerra Mundial, se empezó nuevamente a hacer dirigibles para el transporte de pasajeros y empezó también el transporte de correspondencias. Nosotros vamos a hablar ahora del Graf Zeppelin, que es LZ-127, que cuando se fue construido, en la próxima, cuando se fue construido, era el mayor dirigible del mundo. Le tenía una tripulación de 40 personas y una capacidad media de 20 personas, de 20 pasajeros. Ese dirigible foi, na época, ele continha 112 mil metros cúbicos de gás e se utilizava o hidrogênio. A proposta inicial era utilizar o gás hélio, que não era inflamável, mas esse gás hélio era produzido somente em Estados Unidos e Estados Unidos não autorizou a Alemanha e a empresa de Zeppelin a usar esse gás. Portanto, utilizaram o gás hidrogênio, que é muito mais peligroso, porque é combustível, é inflamável, com a velocidade máxima de 128 km por hora. Somente para saber, este Graf Zeppelin ele foi lançado em setembro 18 de 1928. Logo fez vários voos experimentais, incluso a Estados Unidos, e a próxima, e fez feito de aeronáutica muito grande. Em 1929, se deu a volta ao mundo, se saiu de Alemanha, se foi para leste, por todo o norte da Sibéria, da Rússia, chegou em Japão, em Tóquio,
E Tóquio se foi hasta los Estados Unidos, atravessou todos os Estados Unidos e depois o Atlântico e volveu à Alemanha. Esse foi um feito muito memorável, mas para efeito de propaganda. Aí sobres, aí matacelos especiais desse voo. E é considerado um voo experimental. O Hindenburg, ele acabou depois do acidente de Hindenburg, se foi desativado. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, se foi desmontado e as peças se foram utilizadas para a indústria aeronáutica alemã na Segunda Guerra Mundial. Este dirigível, ele teve muitos voos e sem nenhum incidente, sem absolutamente nada ocorrendo neste dirigível. Vamos lá, próxima. Para nós outros interessa agora, e esse é o motivo da charla, o voo experimental à Sudamérica. Isso ocorreu em 1930. A saída deste voo se foi em maio de 1930 e foi precedido de muita publicidade. Inclusive, acá se pode verificar nesse afiche que tem sobre a viagem de Graf Zeppelin à Sudamérica em 3 dias. Que era um feito memorável para anos 30. E também com publicidade escrita em vários periódicos, podemos observar aqui à direita uma publicidade feita em Estados Unidos, anunciando a venda de las estampilhas feitas em Estados Unidos, especialmente para esse voo. Vamos lá, próxima. Acá se podem observar o correio em la sede em Alemanha, em la sede de Graf Zeppelin em Alemanha, quando estavam separando as correspondências. O volume que se tinha dessas correspondências era muito grande, e acá se pode verificar nessa fotografia de 1930, especialmente as fotos e as malas postais que estavam separando para esse voo específico de 1930. Efetivamente, havia muita publicidade e o interesse do governo alemão de fazer esse arreglo em relação à América Latina e especialmente com as correspondências. A seguinte. Acá observamos que em Alemanha se lançaram estampilhas específicas para esse voo. Essas estampilhas, acá se observamos só de 1, 2 e 4 marcos. Acá estão reproduzidos só de 2 e 4 marcos. O 1 é de cor roja. E a estampilha dirigida para esse voo de Sudamérica é mesmo de burro da emissão anterior de 1928, que não tinha essa inscrição de voo Sudamérica. Mas o dibujo é muito parecido impresso em fotogravura e foi emitido em abril 26 de 1930, especialmente para esse voo. Para esse voo, se observamos acá, esse matacelo arriba, que tem o Zeppelin e a praia, a imagem de uma palmeira e de Rio de Janeiro, e com a menção de voo à Sudamérica. Esse é um matacelo de confirmação, em geral, em la cor roja. E abaixo, tem o matacelo que se utilizava para voos de conexão. Ou seja, as correspondências que se chegavam em Alemanha,
que tenían conexión se utilizaban ese matacelo para reenviar para Brasil y después para Estados Unidos. Porque la propuesta inicial era salir de Alemania, pasar por España, llegar a Brasil, de Brasil a Estados Unidos y de Estados Unidos volver a Alemania. Ese es el camino que estaba siendo propuesto. La siguiente. Mira, inicialmente se divulgó de que las tarifas que se estaban utilizando sería para postcards, sería de un marco y para sobres de dos marcos. Mas observamos que en la práctica, como se vemos acá, ese es un billete postal, o sea, un postcard, está escrito en portugués, mas obviamente preparado previamente. Y este billete postal, o ese postcard que estaba, fue remitido de Alemania para Rio de Janeiro y utilizó la taxa de dos marcos con la estampilla azul de la emisión especial. Y observamos acá en rojo el matacelo de confirmación. Y tenemos, estamos abajo, también en violeta, el matacelo de llegada en Río de Janeiro. La siguiente. Acá es un sobre que salió de Alemania, dirigido a Estados Unidos vía Brasil. O sea, salió de Alemania, se pasó por Brasil con registro y se pagó la tarifa de 10 marcos, con dos estampillas de 4 marcos y una de 2 marcos en Alemania. La siguiente. Esta se llegó, se salió de Alemania y dirigida a Bahía. Se llegó a Recife, se bajó en Recife, por tanto, y siguió dentro de Brasil por Sindicato Condor Company, que era la compañía de aviación que era vinculada que tenía el convenio con la compañía, con los vuelos de Zeppelin acá en Brasil. Exactamente esa compañía de Sindicato Condor era una compañía alemã, y esa compañía que fez toda la publicidad y que posibilitó que la Alemania trouxesse el Zeppelin para acá en Brasil. La siguiente. Acá, este es el matacelo que se utilizaba en España. Tenemos que salientar de que, primeramente, el propósito que se fue anunciado de que en España la parada sería en la ciudad de Barcelona. Después se cambiaron y efectivamente se pasó por Sevilla en 1930 y ahí se utilizaba ese matacelo. La siguiente. Acá observamos de que ese matacelo de confirmación en rojo se utilizó acá, está en Sevilla. Y en este sobre tiene el pago total de 24 pesetas con el valor de la tarifa. En el próximo. Acá es muy curioso porque ese es un postcard que salió de Alemania, dirigido específicamente a Sevilla, y tenemos, no hay ninguna razón específica para salir de la mala postal de Zeppelin en Sevilla, mas si observamos que hace el pago de un marco, si tiene el matacelo de confirmación en rojo, en la parte de frente, y hay observación en manuscrito de que se debería bajar en Sevilla.
Quando se chega em Sevilha, se coloca esse matacelo parlante que está inverso, que há uma publicidade de óleo de oliva, de oliveiras, e essa é uma publicidade, o que significa que efetivamente se barrou em Sevilha. Depois, novamente, foi embarcado, se veio para o Brasil, depois se seguiu até Estados Unidos, que era o destino final deste postcard. A próxima. Acá em Brasil. Para Brasil, esses matacelos se foram impressos especificamente em Alemanha, em Reichsdrucker, que é a casa del Reich, né, que é a companhia impressora, com uma impressão privada, mas aceita acá em Brasil e oficializada pelos Correios de Brasil. Essas estampilhas eram vendidas em las oficinas de Sindicato Condor por todo o Brasil, que era uma companhia que já tinha uma grande penetração acá em Brasil. Las hojas de 25 estampilhas cada, com denteado de 14 por 14, 14,25. De la primeira, de la estampilha verde, teria uma tirada de 11.950 exemplares, a de rojo, 11.880, e a última, em azul, de 5.865 exemplares. A estampilha verde tinha o valor facial de 5.000 réis, a roja de 10.000 réis, e a de azul em 20.000 réis. A próxima. E este é o matacelo que se utilizava acá em Brasil, com la específico, tinha na cidade de Recife e tinha outro em la cidade de Rio de Janeiro, que seriam os dois pontos de ingresso em Brasil. Para quem não conhece a geografia de Brasil, Recife se fica em Nordeste, em la costa mais próxima da África. Então, é uma grande cidade, e depois se dirigia ao sul para Rio de Janeiro, que era o destino final em Brasil. Depois se fazia o retorno até Recife, e de Recife se ia até Estados Unidos. Esse é o trajeto dentro de Brasil. E se pode observar dentro desse matacelo que o voo era específico, Brasil, Estados Unidos, Europa, e havia a indicação específica de Sindicato Condor Limited, que era a empresa de aviação que funcionava cá. Era uma empresa alemã, mas funcionava cá em Brasil. A seguinte. Essas as provas que se colocam. Há muitas subastas dessas provas que estão à venda cá. Há em eBay, há muitas subastas com essas estampilhas, os três valores. O que é um pouco inexplicável, porque todos falam de que essas provas eram feitas acá em Brasil. E não há muito sentido em ter essas provas acá em Brasil, quando todos nós sabemos que a emissão se foi feita em Alemanha. Portanto, são provas da época, mas não é muito crível que efetivamente se foram apresentadas para a empresa. A seguinte, esta é a estampilha, o 5 provisório de Paraíba. Paraíba, atual cidade de João Pessoa, é uma cidade que se situa algo como 120, 130 quilômetros ao norte de Recife. É uma cidade importante e que, na época, se justificava de que não tinha mais a estampilha de 5.000 réis. Portanto, se pegou a estampilha de 20.000 e Carlos Sievert, que é responsável pela oficina de Sindicato Condor em Paraíba, utilizou uma sobrecarga de borracha com essa inscrição 5.
Segundo os informes, solamente 13 exemplares receberam essa sobrecarga de 5 provisório. Esta é considerado a estampilha mais rara de Zeppelin em todo o mundo. Para saber o custo médio que tem salido, a estampilha isolada, que são que nós outros conhecemos 4 exemplares desses, dos 13 existentes, essa tem saído na média de 30 mil euros em las subastas. E os sobres, que são em número de 9, que são circulados, que são reconhecidos como verdadeiros, têm saído entre 40 e 45 mil euros cada um. Estas são consideradas as peças mais raras que tem de Zeppelin em toda a história. Esse é um sonho para todos que colecionam estes voos. E só para ter bem claro, esses 13 exemplares, teoricamente, se foram apostos em la cidade atual de João Pessoa, ou Paraíba. Elas voaram de avião hasta Recife e aí se foram circulados pelo Graf Zeppelin. Este especificamente não há muita razão para ter. Mira este exemplar, esse é reconhecido como uma das que foram efetivamente circulados, que são conhecidos, mas esse é dirigido de voo de Recife hasta Paraíba do Norte, ou seja, não circulou por el Zeppelin, somente pela via de aviação de Sindicato Condor. Mas, de qualquer forma, é uma peça muito rara e muito procurada por todos os colecionistas que querem colecionar este tema. A seguinte. Como em outros sítios, também faltaram estampilhas de 5 mil e de 10 mil reais. Portanto, se sacaram os exemplares de 20 mil, que é da cor azul, e se colocaram essa sobrecarga em Rio de Janeiro. Esse foi Thomas e Pauls Limited, que é em Rio de Janeiro, que utilizou essa sobrecarga. E o valor de 20 mil se foi suprimido, se pode observar na parte superior da estampilha, e se apresentou os novos valores para a venda. E lá seguinte. Esse também, em outros sítios, e aí para uso somente na cidade de Rio de Janeiro, Recife e Curitiba, se utilizou as estampilhas de Sindicato Condor com essa inscrição de Graf Zeppelin. Também feitas em Thomas e Pauls, em Rio de Janeiro, e distribuídas somente para essas três cidades. Ou seja, todos os sobres circulados têm que ter origem nessas três cidades, Rio de Janeiro, Recife ou Curitiba. A próxima. E por derradeiro, não estava programado inicialmente que o voo se fosse hasta ele dos Estados Unidos, portanto, se utilizou a estampilha, utilizou uma específica entre Brasil e Estados Unidos, quando com esta sobrecarga, se utilizando então, sobre o nome Europa, se colocou Estados Unidos. E esse foi também utilizado por Thomas e Pauls de Rio de Janeiro. A tirada é de 7.950 para el verde, 7.950 para el rojo e 3.395 para el azul. Por que esses números que são que não são múltiplos do 25? Porque alguns deles se foram inutilizados. Portanto, essa é a tirada do que foi efetivamente vendido e foi utilizado acá nesse voo para o Brasil. A próxima. Em Brasil,
se tenía determinadas tarifas para el vuelo. Sobre hasta 20 gramos, el costo era 400 reais. Y adicionaba 20, a cada 20 gramos más 200 reais. Cuando era una correspondencia por Zeppelin aérea, a cada 5 gramos se pagaba el tarifa de 2.500 reais y con el registro, el certificado, más 1.000 reais. En este caso, se pagó la tarifa de 5.200 reais para este sobre que se fue de Brasil hasta Estados Unidos, saliendo de Recife. El próximo. Este se pagó el valor de 20.300, que es con certificado. Es probablemente un exceso de tarifa, porque no se justifica de tener el cuarto porte para un sobre que es un tamaño regular. Então, provavelmente, tinha excesso de tarifa. E o próximo? Esse também, nitidamente, que tem os três exemplares da série, se pagou o total de 35.800 reais, quando, na realidade, deveria ter pago somente 25. Ou seja, há um excesso de 10 mil reais. Provavelmente como favor, se utilizou para colocar as três estampilhas neste sobre. O que é muito comum, por ser um voo experimental, as tarifas não eram obedecidas com muita regularidade e não muita atenção. O seguinte. Aqui em Argentina. Argentina também utilizou mataselos específicos, uma sobrecarga específica feita por Guillermo Kraft em Buenos Aires, e se utilizou as estampilhas que já existiam de correio aéreo, com as tiradas de 9.475, 9.325, 9.475, 5.025 e 4.375 exemplares desta sobrecarga. Esta é uma sobrecarga em azul, que é a primeira tirada. Logo a seguir, essa é a próxima. A mesma série, também com a sobrecarga, não reproduzimos toda a série, mas com a sobrecarga em verde, que também se utilizou para o mesmo voo, a mesma coisa. Dessa também com tiradas tanto quanto elevadas, 9.475 para o primeiro, 9.525, 11.525, 9.525 e o último, 947 exemplares. O próximo? Não, isso. Esse mataselo que se utilizava em Argentina para confirmação do primeiro voo de Zeppelin, se utilizava especificamente esse mataselo em Buenos Aires. Na próxima. Esses utilizamos, miramos acá os exemplares. Essa tinha a tarifa que se utilizava em geral nessa época em Argentina, cada sobre teria 15 centavos, a cada 5 gramas para a Europa, mais um peso, e para registro, para certificado, mais 20 centavos. Nesse caso específico, se utilizou a tarifa de 2 pesos e 82 centavos, e se justificando que o Zeppelin não se chegava hasta Buenos Aires neste voo. Este voo experimental só chegava hasta Rio de Janeiro e, portanto, eram as correspondências que oriundas de outros países eram carregadas por Sindicato Condor hasta Rio de Janeiro ou Recife.
La próxima. Esse também de Argentina, dirigida a Europa, Alemanha, e se utilizou a tarifa de 3 pesos e 12 centavos, também com a emissão de Zeppelin de Argentina. A próxima. Em Bolívia, se utilizou igualmente sobrecargas. Essa é a tirada inicial, com 3.500 cada um, del verde, del rojo e de azul, 3.800. E a próxima. Esse, os outros que também se utilizaram o selo de 1924. Também com a sobrecarga em 3 linhas, a outra série que se utilizou em Bolívia para o voo de Graf Zeppelin. A próxima. Este é os dois matacelos que se utilizavam em Bolívia. São é muito raro ter os dois juntos, mas em separado, é bastante mais comum se encontrarmos. O primeiro tem uma margem e outro se parece manuscrito, mas na verdade é um matacelo. A seguinte. As tarifas que se utilizava em Bolívia para sobres internacionais era 25 centavos. Para a Europa, cada 5 gramas era 1 boliviano e 50. E, neste caso, se utilizou 1,70 como o porteio nessa correspondência dirigida a Estados Unidos, de Bolívia. E era circulada, se saía de Bolívia, através de avião, até Rio de Janeiro. E em Rio de Janeiro era embarcada em Graf Zeppelin. Em próxima, essa também saiu de Bolívia com a tarifa de 2 bolivianos e 10 centavos, igualmente saiu de Bolívia até Rio de Janeiro quando se embarcou. Essa é oriunda de La Paz, saiu em 14 de maio. A próxima. Para Paraguai. Paraguai utilizava especificamente, se utilizou esse matacelo, também comemorativo desse primeiro voo de Zeppelin. Na próxima. Los sobres, as tarifas que se utilizavam em Paraguai. Em Paraguai, nessa época, 1930, tinha uma inflação muito grande. Então, entre os voos de 1930, 1931 e 1932, há muita diferença de tarifas. Mas, em geral, se utilizava para cada sobre 2,50 e para registro 2 e correspondência para Europa, a cada 5 gramas, o preço de 20. Nesse caso específico, não se sabe por que se pagou uma tarifa muito reduzida. Quando deveria ser 20, se pagou somente 4,60, nesse caso. E em próximo? E em próximo se pagou uma tarifa também de 2,05. Curiosamente, este sobre é dirigido para Estados Unidos, e não há razão nenhuma para ter a passagem por Sevilha, em la volta para. Ou seja, esse sobre se saiu de Paraguai, se foi até Brasil, e de Brasil para Estados Unidos. Não há razão alguma para ter este matacelo de Sevilha como passagem por Europa, porque o Zeppelin se volveu a Sevilha quando retornou à Alemanha, mas
no hay justificativa porque teóricamente ese sobre debería haber bajado en Estados Unidos, no seguir, no tener la continuidad de la viaje. Uruguay. Uruguay tenía ese matacelo muy parecido con el matacelo de Argentina, mas si se observa en la parte central la inscripción Uruguay, en cuanto a la Argentina, tenía el dibujo del Zeppelin. Seguimos. La tarifa en Uruguay tenía cada sobre internacional, se parecía un pago de 12 centavos. Y para correspondencias aéreas para Europa, a cada 5 gramos se pagaba el total de 40 centavos. Y se observa acá el matacelo que está en la color verde, en la parte abajo de las estampillas. ¿Seguimos? Ese sobre se pagó la tarifa de 55 centavos acá en Uruguay y también con el matacelo en la color verde. Y la siguiente. Esta es una pieza muy curiosa, porque es una pieza que tenía las estampillas de Uruguay, que se pagó la tarifa de 14 centavos. Se fue hasta Buenos Aires. En Buenos Aires recibió la tarifa de 3,65 pesos. Y ahí se dirigió para Brasil. Y a donde se fue embarcado en Zeppelin posteriormente. O sea, tiene las estampillas de Uruguay y de Argentina. Y se fue dirigida hasta Estados Unidos. Se pagó la tarifa. La dupla tarifa. ¿Seguimos? Acá en Estados Unidos. Estados Unidos también preparó la emisión de estampillas para ese vuelo específico de Zeppelin. Esos fueron emitidos en 1930 específicamente. Acá no estoy hablando de las tiradas, mas sí, no. Do que efectivamente se fue vendido en Estados Unidos. Por eso que el número no es compatible con los ejemplares que tienen las hojas de 50 selos cada, un denteado 11. Y fueron, esas estampillas fueron impresas en Estados Unidos. Con los valores de 65, 1,30 y 2,60 dólares. La siguiente. Esa es la prueba que se fue sometida, que también se aparece mucho en subasta, sobre para las estampillas de Estados Unidos. Eso también son muy concurridas, esas pruebas que se aparecen mucho en subastas. Y la próxima. Esos son los matacelos que se fueron utilizados para el vuelo. Si observamos a la izquierda, que tiene el mapa completo con toda la ruta. Tem la salida de Alemania, la pasaje por España, la llegada en Recife, al norte de Brasil, después hasta el más al sur de Río de Janeiro, se vuelve a Recife, se pasa por todo el Caribe, se llega hasta Estados Unidos y después se vuelve de Estados Unidos hasta España y de España hasta Alemania. Entonces, la izquierda con toda la ruta que se pasó en ese vuelo experimental. Y la derecha se aparece el matacelo, también feito por el Correo de Estados Unidos, que tiene solamente la parte entre Estados Unidos, España y Alemania. O sea, solamente la última parte del vuelo que atraviesa el Atlántico Norte. La siguiente. Acá como curiosidad, cuando el Zeppelin pasó en la ciudad de San Petersburgo, que se fica en la Florida, esa ciudad resolvió hacer un matacelo específico sobre el sobrevuelo de Zeppelin.
Este matacelo es meramente figurativo, no fue volado por el Zeppelin, mas es muy procurado por los coleccionistas. Es, na verdad, es un souvenir de la pasagem del Zeppelin sobre la cidade de San Petersburgo, que es en Florida. É a cidade del sol, é uma cidade muito festiva. E à direita, o matacelo que se utilizava como confirmação dos vuelos. A próxima. Essa é uma correspondência que de Estados Unidos para a Suíça, que se paga. Esse é um postcard de Estados Unidos, inteiro postal, de um centavo. Se foi porteada com 65 centavos verde e com o matacelo em violeta, se observa o matacelo não completo, o matacelo somente da parte de vuelo de Estados Unidos, a Espanha e a Alemanha. A seguinte. Este é sobre também se foi dirigido para Europa, se foi com o segundo valor da série de Estados Unidos, também com o matacelo em violeta, com a segunda parte do vuelo. E o próximo? Acá tinha já com dois exemplares. Este está corretamente porteado. E observamos o matacelo que tem todo o vuelo completo, que é o primeiro exemplar. Este tem o vuelo para América do Sul e para América do Sul, se vai para Estados Unidos e depois se volta para Europa. E a seguinte. Acá observamos que há muitos países que utilizaram este vuelo para fazer publicidade. Esse é muito curioso, porque esse de Nicarágua, ele teoricamente é dirigido somente para Estados Unidos, para New York, ou seja, saiu de Nicarágua, se foi por avião, provavelmente pela Panair, se chegou, adentrou em Estados Unidos, mas para voar em Zeppelin, ele se foi riscado na direção em Nova York e se foi para a Alemanha. Por isso que se chegou a voar por Zeppelin. Se observa em canto esquerdo, inferior esquerdo, que tem a estampilha dos Estados Unidos, exatamente para poder fazer esta segunda viagem de Estados Unidos até Europa. Ou seja, temos a estampilha de Nicarágua na parte da frente e inverso, a chegada em Estados Unidos e depois a estampilha de Estados Unidos para o vuelo seguinte. O próximo. Nós, às vezes, nos deparamos com determinadas coisas que são muito curiosas e muito interessantes. Mira, esse é um inteiro postal de Colômbia que se circulou por Zeppelin via Rio de Janeiro. Agora, ocorre que há coisas inexplicáveis, ou pelo menos que não conseguimos logicamente compreender como se surge desse sobre de Colômbia. Esse inteiro postal estava em Alemanha, tanto que tem el selo de quatro marcos na parte central, superior central. Se foi postada em Alemanha, em maio 18, 1930. Saiu, portanto, de Alemanha até o Brasil. Em Brasil, se barrou. Não se sabe como se agregaram essas estampilhas de Colômbia. Porque em Brasil não se vendia as estampilhas de Colômbia. Antigamente,
hasta en años 20, cuando tenía SCATA, acá se funcionaba SCATA acá en Brasil, nos consulados se conseguía estampillas de SCATA con la inscripción BR acá en Brasil, mas no estampillas de Colombia normales. Esas estampillas de Colombia se fueron mataceladas. Tenía el matacelo de 14 de junio de 1930 en Barranquilla. Y después, día 19 de junio, se tiene el matacelo en Cali. O sea, es inexplicable. ¿Qué probablemente ocurrió? Nos teníamos en esa época dos líneas que se pasaban de Colombia hasta Estados Unidos, que se pasaban por Colombia, que era por Nirba, 1930, hasta esa la fecha. En final de 1930 se cambió el nombre de la Nirba, y pela Pan American. O sea, ¿cómo se consiguieron esas estampillas de Colombia para poder seguir hasta Barranquilla? Y esa es la duda, y eso es un gran enigma. No consigo responder ni tener esa explicación. Porque el entero postal está en Alemania. Ok, es posible. Alguien se remeteu y en Alemania se postaron dirigida para Cali. Ahora, por tanto, con la estampilla alemana. ¿Por qué se bajó en Río de Janeiro? Porque si en Recife, si las líneas que irían para Colombia, tanto de Nirba como de Pan American, salían de Río de Janeiro hasta Recife y después se seguían para el norte de Brasil hasta llegar en Colombia, por el litoral. Entonces, no es lógico que el Zeppelin se venga de Alemania, se quede en Recife, y allí no se baja la correspondencia. Se espera para bajar la correspondencia en Río de Janeiro. Y después se vuelve todo ese percurso entre Río de Janeiro y Recife por avión normal y no por Zeppelin. Esa es la duda. Y siempre cuando nos deparamos con ese tipo de correspondencia, hay que investigar mucho, y eso que torna divertido la filatelia, como todos. El próximo, solo para... Eso. Entonces, muchas gracias. Esperamos que consigamos traer muchas dudas, y espero que eso sea interesante, ese nuestro vuelo por América del Sur en mayo de 1930, el primer vuelo experimental. Y solo para saber, el Zeppelin fue muy importante, ese vuelo experimental, porque a partir de 1931 pasó a tener vuelos regulares para Brasil, y el Graf Zeppelin se llegó a tener 64 vuelos para Brasil. Eso fue muy importante como transporte de correspondencia para nosotros. Y empezó todo por causa de ese vuelo experimental. Muchas gracias. Muchas gracias, Fritz. Muy interesante. Gracias, Luis. Muy bueno, muy bueno. Fritz. Muy interesante. Excelente. Gracias, Fritz. Gracias, Luis. Gracias, como siempre. ¿Preguntas por ahí? Yo. David, adelante. Luis Claudio, muy buena charla. Una pregunta. El vuelo experimental, aparte de servicio postal, ¿qué otros servicios dio? Transporte de correspondencia y transporte de pasajeros. También. Entonces, ¿Oye? Sí, ¿no? Él transportaba 20 pasajeros. Y la publicidad en la época que se iría hacer de Europa para América en 3 días. Alojamentos muy confortables, tenía piano a bordo, tenía suites, tenían camas, era un vuelo muy confortable, servicio de bordo muy interesante,
y un conforto muy, muy largo que no existía en ningún otro servicio. Gracias. Jorge. Estás en mute. Silencio. Hola. Bueno, muy ilustrativa la charla. Solamente quería aclararte algunos temas en respecto del área nuestra, que para el alcance de la correspondencia de Argentina y Paraguay, y también de Uruguay, el sindicato Cóndor no lo pudo hacer porque el correo argentino tenía un contrato con la Compañía General Aeropostal. Entonces, el avión que mandaron, que tiene una historia especial desde Río de Janeiro, no pudo llevar la correspondencia. Toda la correspondencia de los tres países, de Paraguay venía por una compañía argentina que se llamaba Aeroposta Argentina, y después se trasladaba a la Compañía General Aeropostal. De Uruguay había dos caminos, esa carta que te llamó la atención es porque venía por vía fluvial a Buenos Aires y después salía con toda la correspondencia junta para Brasil. Y después hubo otro vuelo de la Compañía General Aeropostal que recogió en Montevideo también. O sea que el sindicato Cóndor tenía el vuelo preparado, y ahí es una de las rarezas de la filatelia mundial, que en Argentina, como no llegaron a tiempo las sobrecargas esas que han mostrado tan bien del vuelo de Zeppelin, se vendían en las oficinas de aquí estampillas de Brasil y se enviaban desde Argentina con estampillas de Brasil en ese vuelo de Cóndor, por supuesto, en forma extraoficial. Pero es una de las grandes rarezas del vuelo del Zeppelin, es con estampillas brasileñas matacelladas en Buenos Aires y transportadas por ese avión del sindicato Cóndor, que llevó al director de correo de la Argentina, llevó a varias personalidades para ver cómo funcionaba. Pero la Compañía General Postal hizo valer sus derechos. También tenemos otra curiosidad, que tú lo has mencionado al pasar. Hubo vuelos que realizaba la NIRMA entre Buenos Aires y Río de Janeiro, y entonces salía mucho más barato mandarlo por la NIRMA. ¿Por qué? Porque el Zeppelin cobraba 3 pesos cada 10 gramos. Y la NIRMA cobraba nada hasta Brasil. Entonces la gente lo mandaba a Río de Janeiro con la instrucción que sea embarcada en el Graf Zeppelin. Y así llegaba la correspondencia de NIRMA por ahí. O sea que es muy interesante el capítulo de este vuelo desde Argentina, que si te interesa estudiarlo, te alcanzaré el material con todo gusto. Pero es un capítulo muy, muy importante de Zeppelin. Así que si necesitas algo, gustoso te mando la información. Gracias. Gracias por el aporte. Gracias a vos, Luis. Una consulta con eso. Yo conseguí, pero todavía no lo tengo conmigo, una tarjeta de este primer vuelo que viene de Alemania vía Brasil hacia Lima. Entonces la conexión, me imagino que habrá sido aérea también por Aeropostal en Buenos Aires, o para venir a la costa del Pacífico existe otra ruta. No, sí, era vía Buenos Aires. Ok. Salía por Buenos Aires, sí, por el sur, para Buenos Aires. Ok, gracias. Si no me estoy enganado, tenía un pozo en Arica. Y tenía... Pero entonces el vuelo, ¿qué era? Era Buenos Aires, Santiago, y Santiago hacia el norte hasta Lima. Porque Arica, en Lima había, sí, Aeropostal, Arica. Bueno, unos años después.
No. Aeroposta, con la Compañía General Aeropostal, tiene una línea especial que iba hasta Chile y después llegaba por medio de hasta Arica. En Arica, La Paz, lo tomaba también la Compañía General Postal. En el tramo lo hacía la Línea Aérea Nacional Chilena hasta Arica. Y después recién ahí lo tomaba el correo hasta Tacna, que sí. Estaba ahí más, y llegaba a Lima. O sea que la Compañía General Postal llegaba a todos esos destinos, sin duda. También la correspondencia de Chile al vuelo de Graf Zeppelin llega por Argentina. Tenemos muy lindos franqueos mixtos chilenos-argentinos. Ok. En ese caso estaba hablando de Lima. Lima también, si llegaba por vía claro. Chile. Chile-Argentina. La Compañía General Aeropostal tenía un vuelo en los años 30, que también es otra de las joyas de la filatelia, que hacía Arica La Paz. Entonces, ese vuelo era muy, muy importante, porque imagínense lo que era llegar a Bolivia en ese momento, hasta que en 1930 después se hace un vuelo experimental entre el Loy Aéreo Boliviano y el Sindicato Cóndor para llegar hasta Santos. Pero no justo en este momento, un poquito después tiene ese vuelo directo de Bolivia hasta Santos, ¿no? Sí, porque... era Bolivia, seguía hasta Corumbá, ahí después se cambiaba. Exacto. Ahí sí, a Santos o Rio de Janeiro, sí. Ahí se cambiaba con Sindicato Cóndor. Y después todo eso lo compró la Paner. Eso. No precisamente ese vuelo, pero un vuelo posterior. Voy a compartir mi pantalla. Este es un vuelo posterior de esos que estaban ahí. Este sí va por Bolivia, o sea, es Perú-Bolivia. Sí. Pero la mayoría de los que existen de este tipo, ¿dónde está? Son así, con la estampilla brasilera. Y este sí es el otro vuelo. De este sí hay algunos más. Y me parece un par de veces también haberlo visto con las chilenas, pero nunca lo he visto con Argentina. O sea, obviamente de Perú teníamos que llegar hasta el otro lado, de alguna forma. Y esa siempre fue mi curiosidad, ¿cuál línea era? Porque de todas maneras era Panagra hasta la frontera, pero ya Jorge explicó que existía la conexión con el otro, con el Aeropostal. Henry, no. A partir de 1931 es distinto el esquema. Yo okay. En 1930. En 1931 la correspondencia de Bolivia salía por el Loy Aéreo Boliviano. También estaba la Compañía Alemana del Perú que coordinaba. Y de ahí iban, como bien explicó Luis, a Corumbá. Y ahí lo tomaba el Sindicato Cóndor a Brasil. Ya no pasaba por Argentina a partir de la... Okay. Ok, entonces este no pasó por Argentina de ningún modo. No. De ninguna forma. Ok, perfecto, gracias. Henry, deja este sobre en la pantalla. Una pregunta, ¿dónde se ponen las estampillas de Brasil? ¿Quién lo hacía esto? ¿Cómo se manejaba? Porque la carta sale de Perú, para Sindicato Cóndor en Brasil. ¿Y acá se ponen las estampillas de Brasil y sigue para Alemania? ¿Así es? Ese es otro enigma. La verdad no sé de eso. Y de este tipo de sobres hay varios. Yo he contado como 13. Y todos son diferentes. Y todos tienen una numeración acá arriba. Entonces, entiendo que son filatélicos de alguna manera, sobre todo los de este vuelo. Pero inclusive he encontrado hasta el número 114. Lo que me parecería a mí es de que quizás ya hayan tenido las estampillas en el Perú o cuando se han mandado estas definitivamente ya los enviaban o con el efectivo o la persona sabía que iban a venir y se les adicionó este otro tipo. Porque se mira el sobre que Fritzen había presentado de Colombia,
Sí. El vuelo seguía a Cali, pero tiene estampillas de Alemania y después tiene estampillas de Colombia. Entonces, ¿cómo se la impresión que se tiene es que viene hasta el sindicato Condor de Brasil y por algún tipo de arreglo, yo no sé cómo se hace el pago, pero acá se recibe y se envía nuevamente, es como si fuera duplamente enviado. Primero sí. Se envía de Perú para Brasil en Pernambuco y después se envía de Pernambuco para Alemania. Pero ¿quién maneja el pago? ¿Quién pone la estampilla uh-huh. acá en Brasil? ¿Quién hace ese manejo? Porque la saca es abierta, sí. Se toma el sobre, se envía nuevamente. Entonces, esto no es un vuelo directo con porte mixto. Exacto. Hay dos pagos distintos en dos momentos distintos. Correcto. Entonces, pero yo no sé quién maneja en Brasil, quién hace el manejo de este sobre. Esto busco a mucho tiempo. Hasta ahora no he logrado una respuesta. Sí, y mira, esa es una buena observación y yo también me he estado preguntando eso, obviamente, y no es que este sea un sobre, como te digo. No, hay muchos. Sí, no, hay muchos, muy común. Hay muchos. Y eso que está numerado para mí, ¿qué puede ser? Que la Cóndor recogía el dinero en Perú, los numeraba y compraba las estampillas. Por eso está dirigido al sindicato Cóndor. Sí. Está como dirigido a dos lugares ese sobre, ¿no? Entonces, para claro. mí, como que en Perú, sindicato Cóndor cobraba, haría una lista numerada y después tenía que devolver los sobres, porque esos sobres tenían que volver después a quienes habían correcto, pagado. Correcto. Porque yo creo que era más. Yo creo que era más simple porque iban todos a la firma Seeger, que era una firma de filatelia. Ok, fantástico. Perfecto. ¿Puedo hablar sobre ese sobre? Por favor, adelante. Por favor. La correspondencia ahí dice Correo Aéreo Panagra, Pan American Reserve. Ajá. O sea que ese sobre aparentemente fue por Panagra. Sí, dentro del Perú. Sí, y después, ahora... Si me das, te explico cómo sería el tema. Todo esto era, no se olviden que esto era todo un plan político, estratégico de Alemania. Por lo tanto, lo que hacían era, cuando llegaban los distintos países, en la Argentina era Arnold, en Brasil no sé quién era el representante, matasellaba con las estampillas correspondientes para que llegara. El que lo enviaba lo pagaba en la oficina correspondiente del sindicato Cóndor o en el caso de Bolivia del Air France. Uh-huh. Air France también le cobraban y le ponían la estampilla en Buenos Aires. El sistema era mixto. En cuanto a la descarta, sí puedo aclarar que las estampillas esas eran para el tramo de Barranquilla, el tramo interno que hacía escarta dentro de Colombia y lo pagaba la misma compañía. Yo quiero que entiendan más o menos que el gobierno alemán con esto tenía un plan que era dominar no solo el cruce del Atlántico, sino tener bases en los principales países, o sea, Argentina, el cual ayer creo que en la charla se habló del lawyer de la Juncker, ¿no? Creo que se habló de la Juncker, el que habló de Uruguay. Bueno, la Juncker, el sindicato de Cóndor, el lawyer aéreo brasileño, el lawyer aéreo boliviano, la compañía de Escata Ecuador. Todo eso era parte de un plan mucho más inteligente y esto pagaba toda la compañía. El asunto era fomentar la visión del gobierno de entonces. Fíjese que desde entonces llevaba el símbolo de la cruz nazi atrás del Zeppelin. Y otra cosa importante, que era un plan estratégico. Si ustedes se sitúan Bolivia, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, se darán cuenta que era dónde bajaban los aviones. Bueno, algunos eran aeródromos, otros eran hidroaviones, pero la mayoría servía de aeródromos. Y eso estaba dentro del plan estratégico de Alemania
para en el futuro de tener que invadir Estados Unidos teniendo pistas en la América del Sur. Esto es muy poco dicho, pero hay documentación fehaciente, totalmente fehaciente, que asegura que es así. Cuando el Servicio Secreto Norteamericano se da cuenta de todo esto, empieza a hacer el convenio con Juan Trip de la Pan American para ir copando todas las líneas que tuvieran de Alemania, y van comprando todos los paquetes accionarios de acuerdo con los gobiernos de los países que evidentemente vendieron sus líneas a Don Trip. Más o menos ese es el panorama para que entendamos. Pero nada es filatélico, se vendía, se mandaba el dinero, iba. Hay cartas filatélicas que son las dirigidas a Seager, que está ahí. Pero sí, bueno, eso es aparte. Lo que dijo no era filatélico, para nada. Gracias por esa explicación. No. Eso está. No le quedó claro. Sí, sí, no. Sí, gracias. Carlos, adelante. Sí, yo quisiera decir que estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Jorge Moscatelli. Había sí, mucho prestigio en juego. Zeppelin era una excelente propaganda para Alemania y para el nazismo, y lo fue hasta prácticamente que dejaron de usar los Zeppelin. Y si pensamos bien, y estoy tan plenamente de acuerdo, porque hay documentación que respalda lo que dice Jorge Moscatelli, el pago de estas franquicias o estampillas era una insignificancia, era cero para Alemania comparado con el tremendo prestigio que daba todo esto. Y también es verdad lo que dice Moscatelli, cuando Estados Unidos toma conciencia de los juegos que hacía Alemania en América del Sur, inmediatamente presiona con Trip, dejan a Nirva de lado y le dan un fuerte impulso el correo de los Estados Unidos a Pan American. Pan American, claro. Perdóname, Carlos, una pregunta, o Jorge. Entonces, este sobre que sale de Lima viene a Río de Janeiro y después sigue a Alemania. ¿El sindicato Cóndor que hacía el pago de las estampillas brasileñas? Puede ser, yo no lo sé, pero te vuelvo a repetir, estaba, como dijo Jorge Moscatelli, Ziegler, de por medio en Alemania, era gente que estaba muy comprometida políticamente, y vuelvo a insistir, el pago de estas estampillas era nada comparativamente con lo que los servicios de inteligencia alemanes hacían de propaganda y lo que representaba eso para Alemania. Reinaldo, las compañías alemanas, en este caso, siguen en una empresa filatélica que estaba en Alemania, pero lo que la abonaba eran los agentes del sindicato Cóndor en las ciudades que encaminaban la correspondencia, ¿correcto? Esos pagaban con los sellos locales. ¿Queda claro? No, queda claro. O que yo nunca he comprendido y ahora esto muestra es que no hay plata que viene de Lima, como este ejemplo, hasta Río de Janeiro. Una persona en Río de Janeiro tiene que poner las estampillas, matacelar e enviar a Alemania. Entonces, bueno, la duda que siempre yo tengo es cómo se hacía esto, dónde venía la plata, quién lo manejaba. Entonces, ahora lo que pasa es que es por fuerza para demostrar la potencia que sería Alemania. Bueno, una persona de Alemania estaba a cargo de esto. No, Reinaldo, que fuera potencia y todo eso no es confundible con el pago. Te puedo explicar, por ejemplo, al vender estampillas brasileñas en la Argentina para enviar en ese vuelo, la gente la abonaba. Después, los agentes del Hamburgo, que era la compañía que además tenía relación con... giraban entre la gente del Hamburgo, de los agentes, la gente pagaba en efectivo el vuelo, en efectivo, y le ponían las estampillas cuando llegaban al lugar, sea en Argentina, con los agentes, los que venían a Argentina, lo ponía la gente del Lloyd, Hamburgo, y no sé, en Brasil, pondría la gente de Brasil, que no sé quién era la gente
de la Cóndor en Brasil, pero pagaba el público pagaba, no era gratuito, $3 pagaba desde Argentina, pagaban todo, no daba gratis al público, porque además eso sí tiene que ver con que las estampillas Zeppelin fueron un boom filatélico para el correo, porque se agotaban enseguida todas las estampillas. Y con esa mención, Jorge y Reinaldo y Carlos, me parece de que este procedimiento era, digamos, uniforme independientemente del país, ¿no? Porque en este caso está con la estampilla brasilera, Perú-Brasil, Perú-Brasil. Hay de Chile, hay de Argentina. Perú-Chile, y la otra que yo he visto es con Bolivia, y con Argentina me parece haber visto, pero no estoy 100% seguro, porque fue una copia. Te cuento, a partir del año, por eso es importante la conexión transoceánica, sí, que logra los alemanes. Esas cartas que están mostrando fueron por el primer transoceánico que unía desde Perú hasta Santos, por el sindicato Cóndor, el Lloyd Aéreo Boliviano, Lufthansa Perú. Okay. Eran todos de los mismos capitales. Esas no pasaron por Buenos Aires. Nunca pasaron por Buenos Aires. Y las estampillas que las colocaba el último que estaba a despacho del Zeppelin, ¿correcto? Uh-huh. Pero mira, Henry, este sobre que está presentando, tanto las estampillas de Perú como la de Bolivia están matasellada con la misma fecha en la misma ciudad, Santa Cruz. Sí. Entonces, pero esto significa que esto para mí es un porte mixto. En la misma origen, tú tienes las estampillas de Bolivia y Perú. La otra de Brasil, el matasello tiene fecha distintas, sí, ciudades distintas. Entonces, significa que primero se envió de Colombia para Brasil, en Brasil se abrió la saca de correo, se puso la estampilla de Brasil y se la envió nuevamente. Esto para mí es un doble envío. Ajá. Este caso de Bolivia es interesante porque este sobre, ambos fueron en el mismo vuelo y la acotación es correcta, las peruanas están mataselladas allá, ¿sí? Pero también hay el, ¿dónde están? El otro. El correo boliviano no tenía por qué matasellar los sellos de Perú. Exacto, pero lo hizo. Mira la cantidad de estos que hay. Estos son los que. Bueno, esto ya no es acá. No, lo tenía sin la origen se sale de Bolivia y va a Perú. Entonces se puso en la origen los dos estampillas. Claro, ese es el otro boliviano. Este es un porte visto. Sí, y este está con las fechas distintas, ¿no? Este sí está matasellado en el Perú y esto es lo que llegó a Bolivia, y es lo que explica Jorge. Eso para mí es un doble porte, es un doble envío. Ok. Doble envío. Ok, perfecto. Porque el agente en Bolivia podía vender en el año 32 sellos que llegaran hasta Alemania, los podía vender en las ciudades bolivianas. Okay. No peruanas. No. Ok. Es muy complejo todo este tema. Sí, me imagino. Tan rápidamente, pero está, digamos, casi todo dilucidado ahora. Lo de Brasil con Scatta es muy complicado, Reinaldo. Muy complicado porque está el paso por el Caribe, que hay que estudiar para llegar hasta Barranquilla, ¿correcto? Después va por el Caribe. Gracias por esa aclaración. Gracias. Yo creo que todo ese material tan lindo. Yo creo que es como dice Jorge Moscatelli una vez más, y sobre todo el sobre que él muy bien analizó, lo mostró en Córdoba o en Buenos Aires, no recuerdo bien. Yo encontré otro sobre en La Gabra, en Suiza. El costo era alto, valía 1.200, 1.300 francos suizos, y creo que lo compró un coleccionista, Ronnie Vogt, de Suiza. Y hubo que traer estampillas de Brasil, por el problema que hubo con la línea
francesa. O sea que esto era ya también, pasaba la línea del franqueo mismo o las cuestiones filatélicas y se había transformado en una cuestión política. Claro, era otra estrategia de propaganda, pues, ¿no? Que ya estaba bien avanzada en aquella época. Era política. El comprador del sobre fui yo. Y no, ahí ya no es. El tema es que había un convenio de la compañía francesa con Argentina para el transporte de correspondencia hacia Europa con exclusividad. Y lo hizo valer apenas publicaron que iba a venir un avión del sindicato Cóndor. Correcto. Yo compré esa carta, Carlos, en el remate. ¿La carta de Gabra? Sí. ¿La carta que tenía el comerciante de Gabra la compraste vos? Sí. O sea que no hay dos, hay una sola. No, yo tengo dos más. Ah. Hay tres. Por lo menos hay tres y conozco una cuarta que tiene un coleccionista argentino. Sin saber lo que tenía el otro coleccionista. Yo la tuve esas cartas en mis manos y, bueno, me resultó un poco... Yo pensé que el comerciante no la iba a vender tan rápidamente y dije, bueno, déjemelo pensar, intercambiamos tarjetas, iba a tratar de arreglar una forma de pago con el comerciante y cuando volví a la hora y pico, ya me habían dicho, esa carta ya está vendida. Sí. Fue en Gabra, Suiza. Christopher es una buena persona. Se cobra. ¿Perdón? Muy barato. ¿Cómo? Christopher es muy generoso con sus ofertas. No le gusta que le peleen el precio. No, no, jamás le peleo en precio a un comerciante. Simplemente a veces arreglo formas de pago. Bueno, cuando fui a arreglar la forma de pago ya era tarde. Podría haber llegado a los $3,000 y no hubieran tenido problemas. Que es la oferta que tenía mía. Fue mi oportunidad, no la supe usar. Se la podés comprar a Mucatelli. Ah, sí. Está bastante más cerca ahora. Especificado. En pesos. Y el pago no precisa ser en dólares. Son muy altas, te digo. 3,000 pesos listo. Y Alfonso cobra un porcentaje para mi oficina. Me parece perfecto. No hay problema de envío ahora, no tengas problema. ¿Cómo? No hay problema de envío. Claro. Esto ocurrió argentino. Oh, no sé. Una tranquilidad enorme. La cliente llega a cualquier lugar. ¿La quieres? Para la próxima charla. Esa con los sellos de Brasil, pero mandada a Argentina. ¿La quieres para tu próxima charla? Listen. Oh, sí. ¿Puede ser? ¿Podemos combinar esto? Está bien. Prepara los dólares. Sí. Bueno. ¿No acepta peso? Race. Día los dólares. No te ofendas. Asado y choripán. Sí. Ahí lo veo a Mauricio con la mano en alto. Ok. Primero, Luis Claudio, felicidades. Muy interesante tu charla. Aprendí bastante. Si fuera posible, ¿podemos volver a ver aquel sobre que tiene el matasello de Sevilla? Uno que iba de América del Sur a Nueva York, pero que tiene el matasello de España. Que creo que sí está en las indicaciones del sobre que hay que enviarlo a España. Sí. ¿Ese de aquí? Sí, decía. Si era una tarjeta, no. El matasello de Sevilla aparecía que no abajo. La ¿por qué pasó por Sevilla? Y sí, que sí está en las indicaciones de la sí. Pieza. Creo que está más adelante, sí. Henry. Casi en el final. Casi al final. Cerca de, no, pasando la mitad del tiempo de la charla. Sí.
No, más, no, a, no, no. Más abajo, más abajo. Esa creo que es, ¿no? Ahí está, Ahí está. Abajo del estampado, ahí dice Paraguay, Estados Unidos, España. Así que sí tiene razón por qué tener el sello de Sevilla. Porque el destino final, bueno, está escrito Nueva York en la dirección, pero querían que fuera bajada en Sevilla. Está indicado en máquina abajo de las estampillas paraguayas. Ahí está donde está el mouse ahorita. Bueno, hay mucha lógica. Estaba muchas veces armado por filatelistas que le hacían así. Claro, va a esta casa filatélica. No, solo que un coleccionista quería tener esas marcas. Pero está muy, muy, muy interesante. Yo quisiera compartir, bueno, Luis Claudio nos mostró un sobre de Nicaragua. Yo quiero compartir uno de Honduras. Quiero aclarar que el sobre no es mío, ya quisiera yo tenerlo, ¿verdad? Pero vamos a ver si se puede compartir. Es de Moscatelli. A ver si llega, porque mi internet está muy malo el día de hoy. Ahora, Frisa, después de esta charla te tenés que hacer historiador postal. Sí. Tenés que dejar la temática. Excelente charla, demasiado buena para ser temático. A ver, ¿ya se ve? Sí. Ok, aquí está este sobre enviado desde Honduras hasta Alemania, o sea, de aquí a Lakehurst y de ahí Lakehurst, Sevilla y Friedrichshafen. Está excesivamente porteado, solo les quiero comentar, ahorita acabo de sacar la cuenta, este sobre lleva en moneda hondureña, aquí lo tenía, perdón, típico, sí, lleva, está franqueado con estampillas, todas son sobrecargas que hice centavos oro, que era el 2x1 con el dólar, así que lleva en estampillas hondureñas 1.6 pesos oro, que era equivalente a dólar americano en aquella época, más $1.30 de la estampilla de Estados Unidos. Así que lleva un porte increíble, que eso es un sobre que se supone que va vacío, aunque va certificado y pagó múltiple porte. Esta era una pieza que les quería mostrar. Se supone que de estos sobres de Honduras casi no existen. Son muy pocos los que se pudieron mandar en el Zeppelin en este vuelo. Este es uno. Y les quiero compartir, si es posible. Aquí está esta. Esta es en el sentido de Europa a América. A ver si ya. Esta tarjetita está destinada a Honduras. Estaba la instrucción de bajarlo en Cuba, pero esa escala no se pudo hacer. Tengo entendido que fue por problemas climáticos. Pero llegó hasta Lakehurst y después le envían a Honduras, bueno, le envían en realidad a La Habana primero, atrás tiene un cancelador de La Habana y después es redireccionado a Tegucigalpa. Bueno, esta sí la tengo yo. Y muy, muy bonita. También tiene sobreporte también. Sí, Marcos. Sí, seis marcos. A mí, yo pregunté y un alemán me dijo, seguramente era como le iban a enviar a Honduras, le pusieron por texta para asegurarse que llegue. Porque eso estaba completamente fuera de la ruta de Zeppelin. Esa es una explicación que me dieron. No sé qué tan buena sea. Yo iba a enseñar una tarjeta al Salvador. Guarda, no tiene tanto porte. Que tengo eso, pues te puedo pasar. Y una cosa que también, por mientras aparece la imagen, estaba viendo que para la compañía Zeppelin también era un excelente negocio, por lo menos con las estampillas de Estados Unidos, un buen porcentaje de las utilidades de esa venta, de esos sellos, era para ellos. No sé con los demás países si el trato era igual, pero por lo menos con Estados Unidos era un buen porcentaje. En Argentina hubo un conflicto porque el sindicato Cóndor le quiso cobrar el correo todas las estampillas sobrecargadas que se habían vendido. Hizo el cálculo de las estampillas que se habían vendido y eso le quería cobrar. Y el correo le hizo el cálculo de los kilos de correspondencia que había enviado y le restó incluso
lo que había llevado, ¿cómo se llama? La Compañía General Aeropostal, con lo cual le pagó muchísimo menos, pero hubo todo un reclamo ahí. Y de hecho tampoco tenía razón, porque muchas de las estampillas en Argentina se compraron y se guardaron nuevas, porque los filatelistas las compraban para guardárselas. Claro. O sea que no eran servicios que se habían prestado, pero la compañía pretendía cobrar eso. Y bueno, fue un conflicto, al final se resolvió y le pagaron lo que... Recuerda que la tarifa de Argentina a Europa para 10 gramos era $1.80 y la Zeppelin cobraba 3. Sí, y además hay otra cosa, cobraba 3, pero las estampillas eran mucho más altas. Como los filatelistas mandaban toda la serie, pagaban muchísimo más. Ya la estampilla más alta era 3,60, o sea, ¿qué se estaba pagando con eso? Nada. Nada, porque no emitieron con sobrecarga numérica para ese sello. Se usaron no. Compañía General Aeropostal. Claro, sí. Así que bueno, fue todo un tema. No sé, Mauricio, si eso más o menos responde. No sé si en otros países cómo fue, pero... Sí, bueno, ¿cómo estos sobres llegaron a... Bueno, ¿cómo llegaron a Lakers? Es entendible. Lo que aquí queremos saber, y eso es similar a una pregunta que ya se hizo, ¿en qué momento, por lo menos para el caso de este sobre de Honduras, en qué momento se le adhiere y quién le adhiere la estampilla de Estados Unidos para el Zeppelin? Uh-huh. Eso es una pregunta que aquí tenemos todavía sin responder. Y hay varios, hay como 4 o 5 sobres de Honduras con estas estampillas estadounidenses del Zeppelin. Y no sabemos. Yo creo que es sobre de Nicaragua. Uh-huh. Sí, lo mismo, el mismo caso, misma situación. Deben haber tenido su procedimiento independientemente del país, pues, ¿no? Sí. Porque ya son varios los países que... Los agentes de Lufthansa, sí. Todos los agentes de la compañía alemana, en todas las ciudades había agentes para promocionar. Claro. Todas tenían agentes alemanes. Y esos eran los encargados de recoger el dinero y después lo giraban a la compañía central. Ese era el sistema más o menos, Mauricio. Sí, ahorita buscando encontré, Luis Claudio nos mostró una imagen de un artículo publicitario de Estados Unidos y me dio por buscar y creo que lo tengo y aquí hay una explicación, voy a compartir pantalla, a ver si se puede ver, creo que está aquí abajo. Es el mismo artículo que nos mostró Luis Claudio, solo les voy a mostrar primero cuál es. Esto está en el Air Post Journal de mayo de 1930, por si lo pueden buscar online, porque todo esto está online. Es este artículo, es este que nos mostró Luis Claudio. Aquí están las tarifas de los diferentes países, pero creo que aquí abajo está la explicación que no me había fijado. Aquí está, que todas las cartas de lugares del extranjero tienen que enviarse de esta y esta manera para que sean procesadas, sí. Ok, eso explica bastante. Interesante. Ahí dice claro que los agentes... Los agentes, sí. Uh-huh. Estaba muy claro el tema, sí. Para las compañías alemanas. Uh-huh. Muy bien organizado. Bueno, no es claro. Diseñado. Una perfección. Sí. Quedó claro... ¿Dónde se...? Reinaldo, ¿quedó claro ahora más o menos? Yo creo que sí. Después, si Mauricio puede me enviar esta pantalla que ha compartido, sí. Me encantaría. Pero con mucho gusto. Uh-huh. ¿La puedes poner en WhatsApp? Voy a subirlo en WhatsApp, sí. Sí, lo voy a subir en WhatsApp, más fácil. Es todo el tomo del Air Post Journal, toda la revistita, pero es un archivo liviano. ¿Y tu agente quién es? ¿Alfonso, que va a cobrar? Alfonso está hablando con los rackers ahora. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo tengo. Yo quería enseñarle sobre El Salvador, solo para complementar el de Mauricio. Sí, Guillermo, vamos contigo y vamos con Juan. Dame un segundo.
Bueno, no es un sobre, es una tarjeta. Que a diferencia de la de Honduras, si la ven, uh-huh, esta no tiene sobreporte. O sea, realmente fueron dos marcos que... Sí. Y ya. Muy bonita tarjeta, Guillermo. Okay. Y del, a diferencia de Nicaragua y de Honduras, yo no conozco ningún sobre que se haya ido en el Graf Zeppelin. Eso sí bajó en Río de Janeiro. Sí, sí, ¿cómo va de Río para El Salvador? Yo asumiría que había algún correo aéreo, no sé si sí. Pan American ya llegaban en ese entonces, pero ya había sí, correo Pan aéreo. Pan América o Nirva. Pan American. Esa fecha tenía o Nirva o Pan American. Es más común es Pan American. Yo creo que debe haber llegado a Panamá primero sí, y luego por la FAM 8, cinco, si no me equivoco, no, o la 5. 5 y conectaba, sí. Sí. ¿Tiene fecha de llegada, Guillermo, esta tarjeta? Sí, el 10, ese es el del Salvador. Ah, ok. Ah, qué bien. 10 de junio, ese. Uh-huh. Un montón, 15 días. Tal vez. Interesante. Muy que sería interesante pieza. Compararla contra la fecha de Honduras, después la vemos. Mira, el de Honduras tiene tránsito en La Habana, pero no en Tegucigalpa. Las cartas ordinarias no siempre las sellaban al ingreso, o las tarjetas. Y esta era una tarjeta postal y no siempre las tarjetas les aplicaban llegada. Si hubiera sido certificada, sí, pero como va ordinaria, no, solo tiene el tránsito en La Habana. Ok. Sí, ¿este es el primer vuelo también? Sí. Sí, las del segundo tienen una cancelación diferente. Uh-huh. Uh-huh. Las del segundo, si me das chance, te enseño uno que... Sí. Estaba mirando las fechas. Es que esta tuya, Guillermo, sí, la bajaron en Brasil y la enviaron porque no tiene la marca en forma de diamante, la que tiene la de Honduras, que la de Honduras llegó hasta Lakehurst y después la enviaron de... Sí. No, esta la bajaron en Río. Esa bajó en Brasil. Bajó en Brasil, muy bonito. Sí. Y este es el segundo vuelo, si lo alcanzan a ver. Este... Seguimos viendo la de El Salvador. A ver. La del primero. Este es del segundo. Sí. Uh-huh. Este es 31. Sí, es del segundo vuelo, es lo que comentaba. Segundo vuelo el 31, sí. Sí, la cancelación es también diferente. Sí. Y hay otra, esta también es del segundo. Mm. Estas no son mías. Ok. No sé si conocen este librito, pero es muy bueno. Acá están todos los matasellos ilustrados y toda la cosa. Sí, es bueno. Sí, sí, lo he visto. Muy para bueno. La Zeppelin, el mejor es el Seeger. Sí, Seeger. Ese es el que me gusta más, el Mitchell. Okay. Este Mitchell no, especial. Me gusta más el Seeger, además también tengo el Mitchell. Y tienen el Seeger, Sí. Hay que ir pasando también para que vean al chat una lista de las tarifas que había en Sudamérica que fueron variando también de 6, de 12, 8. Ahí incluso menciona el vuelo 1 que tocaba a La Habana. Entonces, no siempre, hay veces que sí están sobretarifados, hay muchos, hay montones que están sobretarifados. Pero hay veces que es porque tenía otra tarifa. No siempre tenían la misma tarifa los vuelos Zeppelin. Uh-huh. Y ahí pueden ver, ahí les pasé algunas. Hay más. También con otros destinos tenían otras tarifas diferentes. Para esa escala en La Habana se suponía, bueno, que en este vuelo iba el hermano del rey Alfonso XIII, que él iba a ir a La Habana y no pudo bajarse en La Habana porque esa escala no se pudo hacer por mal tiempo. Él tuvo que seguir su viaje hasta, claro, hasta Estados Unidos y después embarcarse a Cuba. Claro. Una curiosidad así del vuelo. O sea, en ese vuelo iban personalidades de la época. O sea, sí, claro. Rey, sí, mucha nobleza. Muchos los que podían pagar el pasaje, que no era nada económico. No. Bueno, para que sean una idea de las compañías que yo junto ahí, Fritzen, mostró una de las primeras que mostró era una tarjeta mandada por IG Farben, que estaba en portugués y también hizo varias en español que las mandó a representante que tenían por toda Latinoamérica. Y la mandaron en ese vuelo del Zeppelin.
Y también, para que se den una idea, Krupp, otras compañías, en un momento reservó el Zeppelin para un viaje para los altos directivos de la compañía y sus familiares, porque fue sobreservó, digamos, por un fin de semana el Zeppelin para él, y hay marcas, hay algunas cartas, tarjetas, bueno, típica de Zeppelin, ¿no?, mandada por Seeger desde ese vuelo de Krupp, también. Y la de El Salvador es de A.G. Farben también, ¿eh? Bueno, sí, como te digo, es típico, mandaron a sus representantes por todos lados, hay sí, yo he visto a, todavía no he visto a todos los países de Latinoamérica, pero he visto a bastantes, y aprovecharon ese primer vuelo simplemente para mandar saludos, así eso, a cada uno de sus representantes locales. Juan López, creo que tenías una pregunta. Sí, hola a todos. Luis Claudio, muchas gracias. Tengo una duda con respecto al uso de las estampillas, porque en el fondo lo que se entiende es que las estampillas fueron diseñadas única y exclusivamente para ser ocupadas para este tipo de vuelos. Por lo tanto, se asume que cuando el servicio dejó de ser ocupado, estas estampillas no se ocuparon nunca más. ¿Es así de rotundo el uso? O sea, ¿se puede encontrar alguna carta, por ejemplo, del diseño del Zeppelin alemán o del de Estados Unidos en una carta ordinaria que no sea volada por Zeppelin? No, sí. No con eso. Las estampillas se utilizaban para los vuelos. Okay. Específico. El correo, por ejemplo, las estampillas que se utilizaban en Brasil, solamente para los vuelos, eran reconocidas por el correo, pero no para uso ordinario de otros servicios que tenían en correo que no fuese ese servicio aéreo por Zeppelin. Los alemanes sí se usaron en todo tipo de correspondencia. Los he visto en encomiendas, sí, en cartas, en todo tipo. Argentina tampoco, yo no lo vi. O sea, Fernando, en una carta dentro de Alemania se podía ocupar ese sello, por ejemplo. Sí, yo tengo. Perfecto. Incluso he visto hasta en encomiendas, como te digo, que fueron por vía terrestre y se usaron los sellos de los Zeppelin, se usaban como cualquier otro sello. No necesariamente tenía que ir por vía aérea ni necesariamente por Zeppelin. Se puede usar en cualquier correspondencia. Perfecto. ¿No es de Brasil, no? Ah, en el de Brasil no, ok, ya. Perfecto. Interesante, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional por ahí? Y le quería preguntar a Luis, ¿dónde tiene el Paranaíba? ¿Dónde lo tienes? ¿En tu casa? ¿Por qué? No entendí. La carta de Paraíba, el de 5. Ah, sí. Esa me gustaría. Esa es muy buena. ¿Está en Brasil? No, es siguiente, todas están mapeadas. Hay un artículo muy bueno acá en Brasil, fue publicado en esa revista, que tiene la historia de todas las cartas que tiene. Sí. Y la señora de Macedo, cuando atendía el stand de Brasil. La hacía trabajar la señora. En año pasado tenía una subasta en Alemania que se fue subastada, una de las cartas se fue subastada en año pasado. Se llegó a 40 mil euros. ¿La compró un brasileño? No sabemos. Macedo la compró. ¿Mm? Macedo. ¿Quién es Macedo? Soy yo. Felicitaciones por la compra, entonces. Muchas gracias. Una pequeña inversión. Nada más. No, nada más. No sabía qué hacer. Despégale el sello, que vale más. ¿Algo adicional por ahí? Ok,
Bueno, con eso, Luis Claudio, muchas gracias nuevamente por la amena charla y la discusión que también estuvo muy interesante. Y el día de mañana...